aquí con el tatuaje. Aquí los vamos viendo un sneak peek de los ingredientes, el cual no vamos a decir hoy mismo qué es. Con ustedes también tenemos aquí la chef Rayan. Hola, ¿cómo están? Que nos va a estar diciendo de... Vamos a esperar un poquito para que se conecten y no nos pase lo de la vez pasada. Pueden ver qué tan fluffy están estos. Lindos. Aquí está la bella máquina, el TMC. Esto. ¿Podemos empezar? Ya, yeah, there's 23. Esperamos un poquito más. Bueno, para los que ya están conectados, hoy vamos a hacer unas recetas libanesas vegetarianas. Vamos a hacer falafel, que es un plato típico libanés. También vamos a hacer tabbouleh con un twist. En vez del trigo, que se usa normalmente en la receta del tabbouleh, vamos a poner quinoa, que es una fuente de proteína. Vamos a hacer también los famosos pampita y la salsa para acompañar los falafel, que es la salsa tahine. Arrancamos. O esperamos un poco. Arrancamos. Voy a empezar a cocinar la quinoa, allá Sara. Ok, serían 230 gramos de quinoa, aceite de oliva y 700 gramos de agua. Aquí tengo mi quinoa que estuvo remojando. Saben que siempre hay que remojar todos los granos porque los granos en sí tienen antinutrientes que hace que uno cuando coma los granos no tenga los nutrientes, pues. Entonces siempre hay que remojarlos de un día para otro. Aquí voy a agregar los 700 gramos de agua y como ya saben que la Thermomix pesa, entonces busco aquí la balanza y peso los 700 gramos. Ok, no pasa nada. Le voy a agregar un poquito de aceite de oliva y sal. Un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita de sal. Y eso lo vamos a cocinar. Ok, eso lo vamos a cocinar. ¿Saben que con la Thermomix uno puede cocinar con las aspas invertidas? ¿Qué quiere decir eso? Que no se cortan los granos. Aquí tú puedes cocinar perfectamente tu risotto, tu pasta one pot, y también voy a cocinar hoy mis quinoa. Okay. ¿Cómo se? Okay. Solamente se presiona aquí, ya yo tengo la aspa invertida. Voy a programar 18 minutos, velocidad, temperatura 100 y velocidad cuchara. ¿Qué quiere decir velocidad cuchara? Que es como si uno estuviera revolviendo con una cuchara. Así también puedo hacer, cocinar mi yogur, mi sopa de yogur, para que no se vaya a cortar. De la misma manera también yo cocino mi pasta. Bueno, vamos a dejar esto cocinando. Por mientras, vamos a hacer con la otra Thermomix la receta de pampita. Ok, aquí voy a poner la balanza. Vamos a buscar la receta porque es más fácil. Yo la había hecho hoy, entonces aquí está. Start cooking. Entonces me va pidiendo los ingredientes. Me pide aceite de oliva, una cucharadita que es más o menos eso. Siguiente, me va a pedir una cucharadita de levadura, una de azúcar y una de sal. Ok. La sal. Ok, la levadura. Siguiente. Me va a pedir el azúcar. El agua.
Y lo bueno que yo no tengo que pensar ni ir pesando las cosas en otro lugar, sino ahí mismo. ¿Ok? Me van diciendo. Preguntan si esta sal es Himalaya. Sí, sí lo es. Yo prefiero usar esa sal, pero bueno, sirve con cualquier tipo de sal. ¿Ok? Vamos a cerrar. Y siguiente, ella me va guiando. Aquí me dice que tengo que girar y como pueden ver, está en 37 grados, que estamos templando el agua para llegar a temperatura. Normalmente si uno no tiene la Thermomix, tiene que hacerlo con un termómetro y eso lleva un proceso muy largo. Aquí con la Thermomix yo puedo hacer mi pan en 3 minutos, el pan pita, y el trabajo que lleva como 10 minutos amasando a mano en cualquier batidora, yo lo puedo hacer en 3 minutos. Hay gente que ya llegó tarde, que ya quiere saber. Ok, vamos a recapitular. Hoy vamos a hacer falafel, que es como una mezcla de garbanzos, va frita, también la pueden hornear. Vamos a hacer un tabule con quinoa en vez de trigo. Vamos a hacer pampita y también la salsa que va con el falafel, que se llama tahine. Ok, ella me va avisando que ya está. Pongo siguiente, aquí me pide 500 gramos de harina de fuerza o harina para pan, la harina dura, ¿ok? Esto lo que estamos haciendo aquí es... el pan pita. Pan pita. Ok. Ah, no pasa nada. Siguiente, me pide la sal. Ok. Y ahora va a amasar. Ok, 3 minutos me va a amasar el pan y voy a tenerlo en la... Ya yo había adelantado esa parte, yo tengo ya mi pan amasado, había horneado una gran parte y dejé un poquito para mostrarles. Se forma en bolitas y esa bola la vamos a estirar con mi rodillo. El público pregunta que si algún día pueden hacer una receta de kibben ayer. Ah, claro que sí. Parece... Sí, claro que sí. Solamente que soy yo más vegetariana, pero con mucho gusto podemos hacer el kibben. Tienen que solicitarlo con Thermomix y con mucho gusto. Entonces, puse un poquito de harina acá. Es muy fácil, las tiro. Okay. Okay. Ya. ¿Tiene que quedar grueso o tiene que quedar? No, 3 milímetros, como un centímetro más o menos. En verdad eso depende mucho de cómo les gusta su pan. Bueno, ya yo tengo mi masa aquí lista. Liliana, por favor, me pásala. Ok. Saluda, Liliana. Hola. Ok, y va al horno. Ok. Aquí en el horno, yo tengo mi horno calentando desde hace una hora. Yo tengo piedras de pizza. Yo las meto al horno y las dejo calentar a 500, o sea, un horno bien, bien, bien caliente tiene que estar para que se pueda soplar el pan. ¿Qué hace la piedra? Aguanta calor, o sea, hace que como recibe todo el calor, se calienta mucho, entonces cuando yo pongo mi pan, va a soplar, porque si lo hacen sin la piedra no le sopla tanto, en verdad es mucho más fácil y los resultados son mejores. Sí, se puede hacer. Otra manera es calentando una bandeja. También la ponen a calentar como una hora antes y también les sirve. Todas las recetas van a estar publicadas en Thermomix, correcto. Y el pampita está en Thermomix. Alexa, give me 2 minutes. ¿Cuánto tiempo se deja el pan en el horno? 2 minutos. Dos minutos. Pero mi horno está bien caliente, entonces creo que va a estar antes.
Okay, déjame ver ahora qué me toca hacer. Pero 2 minutos dependiendo de la temperatura. Van a ver, o sea, cuando agarra ya color y se sopla, ya está el pan. Porque se cocina de una vez. Miren. Todavía Liliana, déjame. Ok. Miren cómo quedó la masa. Sí, el curso va a quedar grabado al final. Esa es la masa que hicimos. Esa se puede ahora dejar en un bol engrasado y dejarla elevar como 1 hora. Ok, déjame ver. No, Sara, esas son mis notas. Ok. ¿Cómo va el pan, Liliana? Dale, ¿puedes mostrar el pan? Una idea. Ya va soplando. Espera, cierra. Cierra, ¿para qué? Ajá. Vamos a hacer un encurtido. Ok, para acompañar con el falafel. Liliana, ¿me puedes pasar? No, ya. Ya, it's okay. Ok, aquí voy a poner. Estamos haciendo, pero van llegando hasta ahora, pan pita, falafel y tajine. Tabule. Las recetas van a estar publicadas al final y una de ellas están. Ok, ya puedes sacar el pan. Aquí voy a poner 1 litro de agua. La Thermomix también tiene aquí, me indica cuando llega al litro. Ajá, no, cuando al litro. Ok, voy a agregar un poco más. Alexa, stop. Ya, ¿puedes mostrar el pan, Sara? Miren cómo quedó el pan. Soplado. Vamos a dejarlo, Liliana, ya, por favor. Ok. ¿Al litro? Me pregunta si son 500 grados Celsius o Fahrenheit. Sí, Fahrenheit. Ok, aquí yo tengo 1 litro de agua, ¿cierto? Voy a agregar 2 cucharadas de sal. La piedra que va dentro del horno puede ser mármol de Albertino. Ay, eso lo tienen que preguntar a Jorge. No tengo idea. No. Son piedras que se consigue acá, varias veces la he visto en el Rivasmith, en la cocina, en Market House. Todas las tienen, incluso ahora la pueden comprar por Amazon si desean. Que aguanten en el calor. Ok, Liliana, porfa, apágame al horno. Ok, aquí voy a calentar esa mezcla un poquito. Voy a ponerla a 50 grados. La Thermomix funciona con Alexa. Ajá, no, mentira. Ok, voy a ponerlo como 2 minutos, solamente para disolver la sal. Aquí tengo los pepinos. Ok, sí, vamos a hacer encurtido. Los pepinos, el frasco primero tiene que estar bien esterilizado con agua caliente. Siempre a los pepinos hay que quitarle esa capa. Esa capa arriba tiene las enzimas que hacen que el pepino quede suave, entonces se quita. Otro dato para que les queden crunchy es poner algo que se llama tanino. Por ejemplo, una hoja de laurel o té negro. Yo voy a agregar hoy té negro. Okay. Voy poniendo los pepinos. Para hacer encurtido que se come con el falafel. Saben que todo lo que es fermentado es muy bueno para la salud, aumenta el sistema inmunológico. Voy a poner un poquito de granitos de mostaza. Okay. Al gusto. Un diente de ajo. Un poquito de té. El té ayuda a que
los pepinos queden más crunchy. Entonces también se me había pasado decirle que también hay que como hacer como cortar un poquito para que toda la mezcla pueda entrar. Okay. Y muy, muy importante que al encurtido, si quieren que tenga beneficio de todo lo fermentado, no hay que ponerle vinagre, porque el vinagre va matando todas las bacterias buenas que nosotros estamos buscando ahora. ¿Y hay otro? Tatiana says, like she's liking your animals, and mine too, thanks Tatiana, appreciate it. Okay. Lo mejor de esta clase son los tips de salud. Así es, bueno, aquí tenemos la mezcla lista. Hay que sumergir el pepino hasta el tope y todos los días, si quieren, pueden ir abriendo un poquito para sacar las gases y se cierra de nuevo, y creo que eso se va a demorar como 7 días y luego lo pueden meter en la nevera. ¿Y por qué se reemplaza el vinagre? Porque el vinagre mata todas las bacterias. Entonces, lo que ustedes pueden hacer para que eso también quede más, para que se pueda fermentar un poquito más rápido, es ponerle como una pizca de azúcar y ya. Fresh homemade pickles. Okay. Ya eso no lo voy a apretar, no se aprieta, y tienen que dejarlo en el lugar más fresco de la cocina. En mi caso es arriba donde pega el aire, porque así es mejor. Fermentado en frío es mucho mejor que fermentado en caliente. Esta agua la voy a guardar. Ahora déjame ver qué toca hacer. Con la mejor health coach, saludos desde Manizales, Real. Hola. El paciente te dice good job. Aquí voy a ir cortando el perejil para el tabule. Saben que para hacer tabule, el trabajo más complicado, que demora y lleva tiempo, es picar el perejil. Entonces, aquí yo no tengo ese problema porque lo voy a picar en la Thermomix. Como pueden ver, ya yo había lavado mi perejil, y yo uso siempre la Varoma que viene con la Thermomix para colarlo, y lo dejo ahí por un buen rato para que se le vaya saliendo todo, o sea, que esté bien, bien seco. Y solamente las hojas, ¿ok? Voy a llenar el vaso con las hojas. La cantidad va a depender también de la cantidad de la persona que están picando. Sí, pueden picar la cantidad que quieran. Más o menos así, hasta el máximo. La voy a poner en la Thermomix. Cierro. ¿A qué velocidad se pone para que? Ok, ahí voy. Ahí vamos. Ajá. Para que esté bien picada, voy a poner 6 segundos. Velocidad 6. Y luego de eso pueden ver si les gusta la textura, y si no pueden ponerle un poquito más, pero yo no la pongo por más de velocidad 6 porque maltrata las hojas. ¿Ok? Miren cómo quedó. Okay, aquí yo tenía, ya voy, aquí tenía más perejil picado. En solamente 6 segundos logré picar toda esta mezcla de perejil. Bueno, no voy a lavar el vaso, voy a aprovechar un poquito del perejil que está acá para hacer la salsa tahine que va con el falafel. Okay. La receta yo la guardé para mostrarles que también uno puede, Sara, bueno, vamos a mostrar un poquito acá, ya voy. Bueno, déjame entrar, me sacó. Ok, si pueden ver, yo con la Thermomix siempre organizo mi semana. ¿Qué quiere decir que organizo mi semana? Yo me siento todos los domingos y pongo todo lo que yo quiero cocinar durante la semana y lo mando a mi Thermomix. Por ejemplo, para hoy tengo el tahini dip y lentil dip. Para mañana tengo el fish curry, kale salad.
Para el martes tengo muhammara, que es como un dip libanés de pimentón, muy rico, con un shot de turmeric para subir las defensas. Mi hija Hannah siempre guarda su batido de strawberry con un quick Thai chicken y una crema de espárragos y como bien el tikka masala. Para el viernes tenemos summer rolls con peanut sauce. Y mi receta favorita, el puré de coliflor, que me enseñó Jorge, que a mí me encanta. Esto es lo máximo. El y el garlic, ajá, el naan, queda otro nivel. Bueno, hoy vamos a hacer esta receta. Lo que yo puedo hacer con la Thermomix es añadir esa receta a la lista de compra. Entonces, cuando yo busco en mi semana, me debe salir en la lista de compra. Ok, abrir. Me sale todas las recetas que yo he guardado por pasillo de súper. ¿Qué quiere decir pasillo de súper? Especies y condimentos, conservas, carne. Entonces, las cosas que yo tengo en mi casa, las voy tachando y se va quitando de la lista. Y aquí yo puedo poner, comprar pañales para los bebés. Pañales. Entonces, esa receta yo la comparto con mi esposo o la imprimo. Aquí te da la opción de compartirla o imprimirla. Y así yo tengo mi semana organizada. Bueno, entonces, para hoy tengo el tahini dip. Sara, presiona para ver. Ok. Vamos a calmar la Thermomix. Espérate. Ok. Voy a poner. Ay. ¿Eres libanesa? Sí, soy libanesa. Llegué a Panamá hace 10 años y aquí sigo. Bueno, tengo 4 hijos panameños y eso me hace un poquito panameña. Lo tomo. Ok, vamos a agregar 200 gramos de tahine. Voy a necesitar una espátula. Ese tahini lo pueden comprar en Foodie o en Super Kosher. Por favor, busquen tahini que sea fabricado o hecho en el Medio Oriente, porque los que vienen de Estados Unidos no tienen el mismo sabor, no es igual. Ok, no tengo toda la cantidad, pero no pasa nada, voy a hacer la mitad. Sal. Ok, siguiente. Ajo yo no le voy a agregar porque a nadie le gusta. Agua. Entonces, como yo puse la mitad de la cantidad de tajín, entonces yo puedo poner la mitad también de agua. Vamos a poner solamente 100. Y limón. Siguiente, ya puse el limón. Ok, ahora cerramos. Siguiente, solamente vamos a mezclar. ¿Tienen preguntas? ¿El qué? No, no, disculpa Rivasmith, pero no. No sabe igual para nada. Y lo que han probado... O sea, hace trabajo, pero no sabe igual. No. Miren cómo quedó esto. Y a mí me encanta. Ok. Eso ya. A
Bueno, tengo aquí a mis sobrinos también viéndome. Bueno, la última receta sería el hummus. Vamos para allá, Sara. Ok, aquí tengo la quinoa que ya está cocida. Vamos a ponerla en la cesta y dejarla enfriar. Pueden comprar el agua de rosa de Fude. ¿El qué? Agua de rosa. Agua de rosa. Bueno, hoy no estamos haciendo nada con agua de rosa, pero sí, la venden en Foodie y es muy buena. Ok. Mira la cantidad de quinoa que nos salió. Ok. Lo que ahora vamos a hacer es... son los falafel. Guardar esta agua. Bueno... está hecho de garbanzo, sí. Aquí tengo los garbanzos que hay que dejarlos hidratar de un día para otro. Y pelados. No, no, no están pelados, Sara. Eso no están pelados. No, no, ok. Voy a poner los garbanzos. Yo estaba pensando mucho, porque si ustedes se pasan cuando están mezclando el hummus, queda muy suave, muy, muy... fine, la textura queda como muy delgada y eso hace que los falafel no queden como crunchy. Entonces, yo sugiero que vayan picando eso poco a poco y la textura debe ser como los granos de achiote. Eso es lo que se me ocurre. Vamos a poner, normalmente yo pongo puerro, hoy no tuve puerro, no tenía puerro, entonces voy a utilizar cebolla. Mejor es utilizar el puerro porque no tiene tanta agua como la cebolla. Vamos a poner... vamos a poner cilantro molido. ¿Qué es cilantro molido? Los granos de cilantro yo los compro y los pongo en la Thermomix 10 segundos, velocidad 10, y así obtengo mi cilantro molido. Igual manera, ustedes pueden hacer sus harinas de arroz, de almendra. Aquí tengo el cilantro. ¿Recomiendas los garbanzos secos o en lata? No, es que no pueden ser en lata, tienen que ser los garbanzos secos y se ponen a hidratar un día antes. Lo económico, por favor. Ok, aquí comino. Todo eso depende al gusto. Yo voy a publicar la receta, pero ustedes, si no les gusta alguno de los ingredientes que estamos utilizando, lo pueden reemplazar. Entonces, aquí tengo nuez moscada, okay, canela, un poquito de picante en polvo, bicarbonato, okay, y de último la sal. ¿Dónde compras la semilla de cilantro? En Foodie también la venden, que iba a buscar la sal. Voy a poner dos cucharaditas de sal. Ok. Y me falta solamente el ajo. Que, por cierto, se me pasó. Son 3 dientes de ajo. Así es como se puede quedar. Ok. ¿Se le puede agregar bajarat? No. No hay necesidad. No, a mí me gusta así. Lo último que le vamos a agregar, que es algo que pienso que... aquí está. Yo necesitaba clavo de olor, pero en polvo, pero no tenía tanto clavo de olor. Entonces puse un poquito a cocinar, a infusionar con agua, y voy a poner como un poquito solamente para darle el sabor. Vamos a mezclar con la ayuda de la espátula. Ok, hice un error grave porque este vaso es solamente para los postres, pero bueno. Ok. ¿Dónde se puede comprar la guayabita? ¿La guayabita? ¿Qué es eso? ¿Qué es la guayabita? ¿Qué es eso? Ok.
Okay, no hay necesidad de que te pases calor para que quede la textura de calabaza. No. Si evitan Es con cáscara, es con cáscara, es normal. Esta receta sí se hace normal. No hay que quitarle ni las cáscaras ni nada. Pero que le dé textura. Ajá. Yo voy revisando como están viendo para ver la textura que estoy buscando. Todavía le falta un poquito. Al guayabita, ¿será que tiene otro nombre? Ok, más o menos ya está. Por mientras yo puse a calentar el aceite. El aceite tiene que estar muy caliente para sí. Tener... Y vamos a probar el aceite con un pedazo de masa que yo dejé. Cuando pongo la masa no debe... ¿Cómo se dice, Sara? ¿Hundir? Bueno, debe flotar la masa, eso. ¿Qué cosa, Sara? No, están preguntando que se recoloca generalmente el oh. Bueno, para todas esas preguntas me la pueden hacer al directo a mi cuenta, yo con mucho gusto le respondo. Si tienen cualquier pregunta sobre lo que estamos haciendo hoy, me dejan saber. Ok, ya está con la textura que yo quiero. Mira, Sara. Ok. Es como los granos de achiote, eso es lo que estoy buscando. ¿Qué cosa? No, no, porque acá en Panamá no se consigue siempre. Bueno, normalmente se puede hacer con garbanzo u habas, pero pelado. Y acá no se consigue, entonces. Entonces ahora pongo a amasar 3 minutos. Ok. Y la voy a dejar. Por mientras, ¿qué nos falta? Me falta el tabule. Espérate, Sara. Opa. Esto es para el tabule. Uh-huh. Yo ya tenía eso adelantado. ¿Preguntas? Okay. Esta va para preparación de del kimbe. Del kimbe. De tanto que hablan de kimbe. Del tabule. Ok, aquí tengo el perejil, tengo cebollina, tengo tomate picado. Hay que escoger los tomates más duros y tengo mi hierbabuena. ¿Qué velocidad uso para triturar los garbanzos? Velocidad máximo 6. Tienen que ir viendo la textura de la mezcla y la velocidad es máximo 6 para que no le vaya a quedar una mezcla muy suave. ¿La termomix pica el tomate del tabule? No, a mí me gusta picarlo a mano. Si lo quieren picar en la termomix, lo pueden hacer. Solamente que a mí me gusta picarlo a mano. Ok, y la hierbabuena se pica al final porque se puede oxidar. Ok. ¿Los garbanzos van crudos? Claro que sí, van crudos. No estamos haciendo humo, estamos haciendo... Falafel. Ok, va esto. Aquí voy a poner el tomate. La cebollina. Todo eso está en las recetas que le vamos a mandar, vamos a publicar. Así que no se preocupen. Okay. Para el tabule hay que usar un buen aceite de oliva.
Que por cierto, debo buscar de ahí atrás, de la lavandería, por mientras están. Vamos a esperar un poquito que se enfríen los... la quinoa. ¿Qué marca recomiendas de aceite de oliva? Recomiendo. Sí, yo compro esta de PriceSmart. Y en PriceSmart venden una que es orgánica. Se llama La Española, vale $7 los 500 gramos. Me parece muy buen precio. Sara, voy a buscar el aceite. Vamos con el falafel, ven. Ok, voy a poner la masa. Y miren, la masa quedó arriba, quiere decir que ya mi aceite está listo. Ok. Entonces, saco la mezcla. Mira la mezcla. Bueno, hay unas cucharas que se usan para el falafel. Si no las tienen, las pueden comprar por Amazon. Y si no, simplemente con la mano hacen la forma de las bolitas y ya. Así. Okay. No quiero ensuciarme las manos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que vamos a freír solamente 4. Tatiana, repórtate. Okay. Ya. Por mientras. ¿Dónde compraste el aparato de falafel? En verdad es desechable el que yo tengo. El primero que lo quiere me puede escribir y se lo regalo. Voy a buscar el aceite. Aquí pueden ver, en verdad eso está muy cool porque les daría the perfect shape, you know. Nice. It's cool, Saraha. Interesting. El final de esto va a ser exquisito. Just wait for it. Se fríe en normal o canola oil. Normal. Como quieran. Ajá. Miren eso. Hay muchas recetas que piden ponerle al falafel, que perejil, que cilantro. Y en verdad no, porque hacen que eso quede como... no, amargo, ¿ok? Entonces, todo lo que quieran utilizar o agregar, se puede agregar en polvo. Y la mezcla se puede congelar y luego, antes de freír, se agrega el bicarbonato. ¿Ok? Ya eso casi está. Voy a darle un minuto más. A mi tajine le falta un poquito de limón que le voy a agregar. Okay.
El aparato de la forma se puede conseguir en Amazon. Sí, ponen falafel scooper o algo así y sale. Yo siempre lo pospongo, lo tengo en mi carrito y no lo he comprado. Si alguien me lo quiere regalar, también bienvenido. ¿Se puede hacer en el air fryer? Sí, incluso pueden hacer el falafel. Sara, espérate, déjame dar la vuelta. Horneado. Pueden hacer como unas hamburguesas de falafel con dos pampitas así. Ponen el falafel y todas las cosas que va con el sándwich. ¿Pero daría el mismo efecto y el mismo sabor? Bueno, claro que no todo frito sabe mejor, claro, pero... De vez en cuando no... ¿Cómo? ¿Se lo puede poner con ajonjolí? Sí, es que justamente saqué la ajonjolí porque iba a hacer algunas con ajonjolí. Ok, ya eso está. ¿Se la puede poner en limón o en lima? Lo que prefieran, ¿verdad? Ahí va. Es al gusto. Al gusto. Oh, look at that. Damn. Sí, todo va a estar publicado. ¿Cómo me parece? Ok. Yo tengo salsa. Mucho aceite de oliva. Es más rico. Mucho. No sé, ahí puse en la receta cuánto más o menos, pero yo le pongo bastante. Ok. Sánchez, ¿y que quiere la muestra? Ok. Dile que para ella no. La cosa y ok. Fátima, para ti no hay nada, tú sabes por qué. Ok. Por mientras. Sal, aceite de oliva y limón. Y ya. Vamos a esperar un poquito más la quinoa. Guys, esto huele muy rico. No puede estar parado acá sin no querer comer, ¿saben? Ok. Déjame ver los falafel. That's nice. Mira, Sara muestra. Ya ven que eso... se doró. Y flotó, entonces ya eso está. Ya lo puedo sacar. Y eso está súper nice. Crispy. Look at that. Oh my God. Wow. Eso está súper crispy. Wow. Vamos a armar unos sándwiches. Le voy a hacer uno con sésamo. Y yo me corté el dedo. Porque Jorge me mandó los cuchillos bien filosos. Ok. Aquí está la gente que estaba preguntando si se puede poner ajonjolí. Igual. Aquí voy. This is your moment to focus. Ok. Pues así. ¿Alguien me quiere ayudar con los platos? Sure, if you give me falafel. Bueno, aquí vamos a agregar quinoa. Eso va a ser al gusto. A mí me encanta con quinoa. Ya no me gusta hacer el tabbouleh con trigo. En verdad, prefiero mil veces tener... No importa, ya, eso se va. Tener las proteínas de la quinoa. Ok. Una cucharadita de sal. Miren esto. ¿Preguntas? Everyone is liking it. It looks dope. Okay. ¿Está rosada o Himalayan? Sí, a mí me gusta más. ¿Puedo comer? Yeah. Que voy a probar el tabbouleh. Obviamente, you're the chef. So, is it Himalayan or pink? Lo mismo. Oh,
Es lo mismo, lo que quieran, hasta sal blanca. Oh, nice. Vamos a apagar. Ok, escuchen. Ok, eso es lo que estamos buscando. Vamos ahora a armar los sándwiches. Porque why not? Vamos a limpiar. ¿Cuántos minutos tenemos, Sara? En el live. ¿Alguien nos puede decir cuántos minutos tenemos? Guys, escucha. Okay. Yo aquí tenía preparado todo los toppings, exactamente, esa es la palabra, que va con el falafel, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un sándwich. Abro mi pan. ¿Ok? ¿De dónde empiezo? Voy a poner lechuga. Sara, esa será tuya, ¿verdad? ¿Qué es? El sándwich. Perejil. Sure. Tomatitos. Los pepinillos que yo también había hecho. Ok. Un poquito de hierbabuena. Y ya, más nada. Come on. Tahini on top. Sí, no, o sea, más. Más nada de toppings. Ok, voy a poner un falafel y medio. Ok. Aquí está mi sándwich. El tabule. ¿Qué más? Y el pepinillo. Listos. ¿Alguien tiene preguntas? Que yo quiero comer ya. Preguntas, pueden ver. Es un plato súper delicioso, rápido y con la Thermomix. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene algunas preguntas? Tatiana, ¿quién viene por el tabule? Por el 6 minutes. En 46 minutos hicimos un almuerzo. ¿Cuántas porciones hace la receta? Oh, ok. Sale bastante, en verdad. Sale bastante. Mira, Sara. Es que no hice ni un cuarto. Aquí me salen como 20 más. Ok. Sale mucho. Cada bolita puede ser de 30 gramos y aquí tuvimos 750, así que 750 dividido por 30 le saca más o menos como la cantidad de falafel que... Y es súper económico también. Bueno, sin más nada que decir, muchas gracias y para la próxima. Chao. ¿Qué? Todo te dice que está muy rico todo. Everything looks divino and saludable. Que si la receta va en Cookidoo. Bueno, hay muchas recetas de falafel en Cookidoo, solamente que, o sea, yo por ser libanesa y todo, yo tengo mi manera de hacerlo. Pueden seguir cualquiera de las recetas, que las dos están, o sea, son buenas, solamente que a mí no me gusta agregar nada líquido porque afecta, si lo quieres conservar por más tiempo en la nevera o en el congelador, se puede poner como amargo. Y no me gusta, entonces prefiero usar todo seco. Si queda una masa extra de falafel, ¿se puede congelar? Sí, congelar. Solamente la congelan así mismo en un Ziploc, en el congelador, y la sacan como una hora antes, deja que llegue a temperatura ambiente, le agregan el bicarbonato y se puede freír. Seguro está esperando su almuerzo de hoy. ¡Muchos! El exprimidor se consigue en Amazon.
Este no es Market House, pero bueno, sí, es de la marca Joseph & Joseph. También lo pueden conseguir en Amazon. Everyone says Bueno, thank you, thank you, thank you, thank you, chao, nos vemos. thank Bye. you. Bye, Ah, hay guys. que guardarlo. Hay que Don't worry, guardarlo con una foto que tengo que darte. okay, say your account on Instagram. Tengo dos cuentas, la Healthy Coach y rey.an.a. Ahora lo vamos a poner. Me pueden seguir en mis dos cuentas y Done. gracias. Bye, guys. Bye bye. La foto.